Toca hoy la tercera parte de nuestro programa, Asturias, destino de golf en un auténtico paraíso natural. Verán hoy el campo municipal de golf de Las Caldas y previamente la segunda parte de la entrevista a Miguel Álvarez en su restaurante de Labra. El club de golf de Las Caldas personalmente me ha impresionado, municipal, cuidado, divertido y en un paraje absolutamente incomparable. Pudimos compartir mesa, golf y charla con su director, Pedro Vega, una gran persona y un magnífico profesional. Estoy seguro que para quien no lo conozca, como me pasaba a mí, el club de golf de Las Caldas va a ser un auténtico hallazgo. Como cuarto programa, una entrevista en la Barganiza a uno de los mejores jugadores del mundo, Alfredo García Heredia, asturiano y asturiano de pro. Y si no lo han visto, no se pierdan el primer programa en el Real Club de Golf de la Barganiza, les va a apasionar. Y por supuesto, el segundo programa, centrado en Las Caldas Villa Termal, un alojamiento perfecto para cualquier visita a Oviedo, que además les va a encantar. Cuatro programas que no deben perderse de este viaje a Asturias destino golf en un auténtico paraíso natural. Vamos allá, comencemos con la tercera parte. ¿Me han visto los consejos? ¿Les ha gustado? Pues le vamos a dar uno más, porque este señor, aparte de que es un chef exquisito y que tiene un sitio maravilloso, ¿tienes otro? Sí, señor, desde hace poquito nada más. Doña Concha. Doña Concha. En honor a tu abuela, que has mencionado antes, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Es un segundo proyecto más personal, quizás más personal, pero no menos familiar. Es un proyecto en el que yo voy con otro socio, muy amigo mío, un empresario de aquí de Oviedo, muy joven como yo también, de 30 y no pasa de los 35 años, Pelayo. Y muy de aquí porque se llama Pelayo. Sí, o sea, exacto, no puede ser más asturiano, eso es. Entonces, Doña Concha nace por una oportunidad de negocio en el centro de Oviedo, un local que había libre. De repente nunca tuve la especial inquietud de abrir en el centro de Oviedo. Pero bueno, salió la oportunidad y de un día para otro, en estas noches de insomnio y de ideas, al final pues la cábala dio que podía ser una buena oportunidad de negocio y me lancé. Lo que hemos hecho en el centro de Oviedo es está localizado en la avenida Galicia, en el número 14, es la zona un poco residencial de Oviedo, es muy céntrica, está al lado del Parque San Francisco. Sí, sí, está. Y es una calle pues de gastronomía, una calle donde hay muchos bares, hay sobre todo bares de vinos y de tapas, también hay algún restaurante que cabe reseñar, como la Taberna del Zurdo, la Abeja Negra, hay restaurantes buenos, ahí está Del Arco, es una zona muy gastronómica, y en la que me encajaba un concepto que es Doña Concha, que es un concepto de tapa creativa, pero también con la base tradicional, es decir, es un concepto con una base muy de Labra, pero un concepto diferente. De Labra quizás sea más elegante, más formal, ¿vale? Un sitio más tranquilo. Lo que hemos hecho es adaptar de Labra a otro formato, la gastronomía y el servicio que nos ha inculcado mi tío, como te decía aquí, sí. de un servicio dinámico, un servicio bonito, y esta gastronomía que tenemos aquí de una base tradicional, pero las cosas bien presentadas, bien hechas, pues lo hemos trasladado a tapas. Y también nos hemos lanzado porque es un proyecto que no tapa de Labra, es un proyecto que se complementa con de Labra. Claro, claro. Solo hay dos platos que se repiten y son cosas, es una carta también muy dinámica, con muchos fueras de carta, con muchas cosas. Y nada, lo que hemos hecho es un local urbano, lo hemos ambientado, hemos hecho una decoración ecléctica, tienes, en la entrada tienes pues terciopelos, tienes dorados, pero también tienes cuadros de fotografías o collages de grafitis de Nueva York que ha hecho mi tía es fotógrafa, Arancha Álvarez. Ah, sí. Entonces es un local muy ecléctico, con una zona de barra muy marcada y una zona de restaurante también muy cómoda, y nos basamos eso, en la tapa, en el compartir, y puedes encontrar desde unos huevos rotos hasta unos dumplings de carabineros, preparamos un steak tartar en mesa, que ese sí es el steak tartar del sello de Labra, que llamamos steak tartar de Labra. Es una historia muy buena porque este steak tartar es la receta que mi tío aprendió en la escuela de hostelería en el año 87 de Barcelona, y yo en la misma escuela en el año 2007, un compañero suyo de clase fue profesor mío y fue quien me lo enseñó. El mismo. Con lo cual es una receta con un steak tartar de 40 años. Con solera y una receta de siempre.
Pues Doña Concha es una, eso, es un algo urbano, algo muy dinámico, con una barra con 39 vinos de chateo, muchas cervezas, muchos vermús. Y lo principal de todo, que es un homenaje a la abuela. Salió muy, muy natural porque estamos buscando el nombre y cómo le llamamos, cómo le llamamos, cómo le llamamos. Oye, y la abuela Doña Concha es un buen nombre, es un, muy bueno, muy un bueno. Nombre que apela también a la tradición. Y qué mejor manera, que siempre, no sé, acostumbramos todos a hacer homenajes póstumos. Y mi abuela sigue por aquí, mi abuela vive aquí, sigue viniendo al restaurante, baja Doña Concha todas las semanas. Entonces, qué mejor cosa que darle un homenaje a la abuela en vida, y que realmente ella lo disfrute ese homenaje. Al principio ella también se mostraba muy escéptica de, ay, bueno. Luego ya cuando lo vio todo salir adelante, pues ahora está encantada. Te voy a decir una cosa, hasta la página web es muy buena. Sí, está muy bien, la verdad que está muy bien, cuidamos mucho, el mundo digital es muy importante para nosotros hoy en día. Para Del Habla también, tanto Instagram, bueno, todas las redes sociales y todo el tema web lo trabajamos mucho. Prácticamente nuestra publicidad hoy en día va dirigida al mundo, claro, al mundo online. Sí que hacemos publicidad escrita, pero por compromisos o en medios muy, muy, muy escogidos, y radiofónica también, cosas muy, muy, muy escogidas, pero sí que va mucho de la dirección hacia ese aspecto. Y bueno, somos la nueva generación y es en lo que tenemos, es lo que tenemos. Vivimos, que... Nosotros vivimos de eso, de los temas digitales, exacto, es como hemos crecido. Yo creo que hay que ir por ahí y adaptarse a esta nueva manera, exacto, de ver las cosas. Arma de doble filo, sobre todo para nosotros los restaurantes, porque hoy en día yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque todo el mundo puede opinar y todo el mundo hoy en día tiene un arma en la mano, y no todo el mundo está preparado para tener un arma en la mano, y no todo el mundo es consciente del daño que puede hacer con ello, pero... Sí, sí, eso es verdad. Pero bueno, por no pasa nada. Por una nimiedad te pueden crear un verdadero problema. Pero bueno, haciendo las cosas bien, durmiendo tranquilo y trabajando, que es la base de todo, trabajando en la medida de lo que cabe, lo más que podamos y lo más tranquilos que podamos. Y hacer las cosas lo mejor posible, que tener equipos humanos sobre todo es lo más importante. Es complicado, y conseguir lo que funcione es más complicado todavía. Nosotros aquí, por suerte, tanto en Del Habla, en Doña Concha, hemos movido algo de personal de aquí de Del Habla. En Del Habla tenemos gente que lleva aquí 14 años desde la apertura. Fíjate. Tenemos gente que lleva 6, 7 años, es decir, la media de vida de un trabajador nuestro es quizás sea de 7 años. Que hoy en día, o sea, no es complicado. Es una rotación rápida, no, como es, ocurre en todos, sí, los que hay puestos, sí, hay gente que rota más rápido que otro, obviamente, pero la media es una media buena. Yo creo que con esto tenemos una idea de lo que es tu casa, de lo que tienes montado, del imperio gastronómico que tienes aquí en Asturias, bueno, en especial en Oviedo. A mí me gustaría hablar más contigo. La idea que tenemos es volver. Podríamos tirar aquí horas hablando. Claro, pero yo creo que centrar un programa específico contigo también estaría muy bien, si sin a ti problema, te parece. Sin problema, sin problema, con pues, mucho gusto. Este señor va a volver muy, muy pronto. Nosotros vamos a volver a Asturias y vamos a hablar con él muy, muy pronto. Pero lo que está claro es que yo mañana vuelvo y ustedes me tienen que aguantar, y yo les se lo agradezco. Hasta luego y gracias. Chao, hasta luego. Chao. Calientan, tiene que salir aromas, a uva pasa. Sí, con uva pasa. Con el calor. Sí, sí. Eso es porque está hecho con las lías de verdad de las uvas. Eso es que el alcohol es bueno. Entonces los señores antiguamente, cuando iban a comprar a las destilerías, mi abuelo me comentaba que traía los rojos botellas de plástico de agua de Galicia, cuando iba a comprar ganado o lo que fuera. Y que cuando cataban, ¿qué? Siempre. Se moja la mano, se calienta y el calor tiene que dar. Eso es que es un alcohol hecho con los desperdicios de hacer el vino. Es el rojo, ¿verdad? Es un alcohol bueno. Bueno, pues aprovechando que esto no es un desperdicio y que mi hija está aquí, te queremos dar un pequeño detalle. Gracias, qué guapo. Es de Holiday Gold, de uno de nuestros patrocinadores, y que además es muy bonito. Sí, me lo voy a poner para la fiesta blanca que tenemos aquí el día 30. Pues bien, mejor tanto. Perfecto, bueno. Genial, ¿viste? Qué bien. Pues tío. Oye, pues muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Y aquí tenéis vuestra casa. Esperemos que nos veamos esta noche. Vale, si no estoy, estará Noelia, pero intentaré pasarme esta noche. ¿Qué no lleváis? Todavía no sabemos porque vamos improvisando cada 10 minutos, ¿vale? Es lo que hay. Son las 9:30, 9. Sí, 9:30, 10. Vale, perfecto. Pues voy a hacer yo por estar con vosotros, ¿vale? A disfrutar. Hasta ahora. Vamos. Gracias, tío. Chao. Gracias.
Dos restaurantes nos han impresionado, los restaurantes de Miguel Álvarez, Pez de Labra y Doña Concha, realmente espectaculares. Aquí os dejamos un resumen. Pensando en jugar un torneo de golf, el mejor organizador de torneos, Green City Golf, les va a sorprender con los mejores premios y además es una manera distinta, un nuevo concepto, una manera distinta de un torneo de golf, con los mejores premios además. Visiten la página web de Green City Golf para estar, greencitygolf.es, para estar al día de todos los torneos que van a tener en los próximos meses. Sin duda no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted. Señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. Si no quiere que le persiga, que corra detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, y a Épica Española. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad.
yo también veo y escucho Coaching Golf Televisión en YouTube. La campanita, me gusta. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa, y usted cuando visite Guadalajara también. Dublinguada.es es su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial, va a tener un menú del día espectacular, va a tener una carta única, va a tener un gin tonic que, de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto, Dublinguada.es. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su handicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo, de Lynx, del Lince, una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase a, y también a Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf y por supuesto a Radio TV Golf. ¡Ay, me caigo! ¿Te caes? Tenemos un nuevo programa en Bangkok Foundation. No se lo pueden perder. Como no se pueden perder, venir a este gran local de Cipri Quintas, un amigo mío personal, que le agradezco mucho que nos permita grabar aquí. Como Silk and Soya. Silk and Soya es otro de los restaurantes de Cipri Quintas. Merece la pena que lo visiten. Aquí estamos en Asturias disfrutando del restaurante de Labra y disfrutando de la compañía de un amigo que acabo de conocer, que nos seguíamos en redes sociales y que además es un tío importante en el mundo del golf. Pedro Vega, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado. Ha sido un verdadero placer poder contactar contigo hoy, además muy precipitado todo, pero lo hemos conseguido. Siempre se puede. Y este señor es el director del campo de Las Caldas, un campazo que espero mañana podamos grabar imágenes para que ustedes las vean, y el presidente de la Asociación de Campos de Asturias, que son 14 campos, ¿no? Así es, así es. Así que yo me voy a dedicar a lo mío, a escucharle y aprender y que nos cuente el golf en Asturias, el golf de Las Caldas. Bueno, me están diciendo que primero voy a tener que hacer una cosa. Hay un momento patrocinado por Holiday Golf. Lunita, te ha tocado trabajar. Bueno. Mira, muchísimas te damos gracias. Una buena bola de Tiger, ¿eh? Y que yo creo que te va a gustar. Me hará falta para mañana, para la partida. Y un buen guante de cero fricción, que es muy original además, porque igual lo has visto, ya lo conoces, pero generalmente no lo conoce la gente. Mira, lleva el señalador y también lleva el tee, ¿eh? Acelerando la velocidad de juego en el campo. Acelerando. Que si busca el tee en el bolso, que si saca, qué tal. Y los tees que hacen agujeros en todos los pantalones. Sí. Un golfista que no tenga algún pantalón con algún bolsillo para algún agujero de arreglapiques, importante llevarlo. Y tees es que entonces un golfista. Y las bolas ya sabes que son buenas, que son de Blackstone y que son las de Tiger, que tú las vas a aprovechar, que tienes velocidad. Bueno. Superado este momento que se me había olvidado, volvamos otra vez a hablar de Las Caldas y de Asturias en general. Bueno, Las Caldas te puedo contar mucho, pero tampoco te quiero contar todo para que mañana tengas alguna sorpresa. Pero bien. Las Caldas es un campo municipal que ya se inauguró en el año 2000, camino ya del 20 aniversario en unos meses, y es un campo pues que ha generado muchísimos golfistas en la provincia de Asturias. Uno de los clubs con más licencias a nivel incluso hasta nacional. Y tiene gran número de abonados, muy buenos aficionados, gran aficionados a este magnífico deporte. Campo de 18 hoyos, par 71, está dentro de un valle maravilloso.
tiene un río entre medio del campo que recorre sobre todo los hoyos de la parte baja y árboles autóctonos, castaños, robles, que nos dan con su hoja caduca, muchos de ellos, trabajo, claro, en invierno. Trabajo en invierno, pero es maravilloso ver los cambios de estación que tenemos en esta provincia y poder jugar dos campos diferentes, porque las hojas sí que, y las ramas sí que entran en juego, con lo cual la gente se queda maravillada, la gente que no conoce Asturias, pues por regla general repite, pero mañana me gustaría conocer tu punto de vista después de que lo juegues. Yo necesito conocer el punto de RAF que tenéis, porque como yo juego por ahí... RAF hay poquito, la verdad, hay RAF, por supuesto que hay RAF, pero hay bastante obstáculo de agua, por lo tanto, desde el fallo de calle hacia el lateral, pues entra el agua bastante en juego, más que el RAF. Madre mía, voy a tener que bañarme muchas veces. No, qué va. ¿Qué tal estamos de Llevamos playas? Llevamos bolas suficientes, no te preocupes. ¿De playas en el campo qué tal estamos? Pues tiene, casi todos los hoyos tienen un par de bunkers, entran en juego mayoritariamente los bunkers de alrededor de green, el resto de bunkers, bueno, puntualmente te pueden entrar en juego, no son bunkers que castiguen tanto como sucede en varios campos de aquí de Asturias. Me los voy a comer todos también, no hay ningún problema, pero bueno, es todo lo que hay. Oye, eres un tío muy joven, bueno, tienes 37 años, que me lo acabas de decir, ¿no? Del 82, naranjito, año del naranjito. Exacto, sí. Pero tu vida ha sido el golf desde el principio, has estado en Estados Unidos, te has formado allí. Así es, la verdad que desde un primer momento, como todos, el golf engancha, a mí me enseñó y me dio pues muchísimas amistades que a día de hoy todavía conservo, y cuando llega el punto de ir de aquí a BUP pensando en tu futuro, pues por supuesto la parte deportiva estaba ahí presente, pero hay que ser realista, que viven cuatro personas que tienen un gran talento, sí. No era mi caso, me di cuenta rápidamente, y más pues cuando llegué a Estados Unidos y de compañero de universidad estaba Dustin Johnson. ¿Ah, sí? Con eso ya está todo dicho. Al final ves ahí la diferencia entre muy buenos jugadores y jugadores igual de buenos, pero con talento, ¿sabes? Y ahí lo demostró. Me quería estar seguida mi vida laboral pues unida al mundo del golf, pues mantenimiento, gestión. Y la parte comercial pues es una cosa que me gusta. Me gusta hablar con la gente, ayudar a la gente. Y bueno, pues gracias a Dios he podido volver a Asturias, estoy junto a mi familia y puedo vivir del golf, no profesionalmente jugando por los campos del mundo, que es muy duro. La gente no se puede imaginar lo que es estar semana tras semana lejos de su familia, porque muchos de ellos no pueden acompañar a los jugadores, y con la presión que tiene el pasar cortes, ganar puntos y mantener tarjetas, que no es una vida tan sencilla como aparentan. No. Lo consiguen, sí que viven muy bien y es una envidia sana, pero bueno, hay que llegar a un momento que hay que ser realista. Yo decidí pues dedicarme un poquito más a la gestión que a la parte deportiva, y como te dije antes, pues contento estoy de estar aquí en Asturias y de poder ejercer lo que estudié, que no muchos lo pueden decir. Generalmente no ocurre, tú lo sabes, ¿no? Y menos en el mundo del golf, ¿no? Sí, la verdad que soy un afortunado. Poder mantener lo que te dije antes, las amistades, y poder vivir del golf de una manera diferente, pero vivo de golf. Bueno, nosotros también. A mí me pagan por jugar mal al golf contigo, por ejemplo. Es mejor todavía, ¿eh? Más difícil, ¿eh? nada. Tenemos cuatro profesores en Las Caldas, así que si hay que echarte una mano a ese swing y retocar, podemos hacer ahí algún apaño rapidito, corto plazo. No tiene solución, es el que hay. Todo tiene solución. Bueno, cuéntame más cosas. Tú eres muy apasionado de Asturias, muy apasionado de tu campo. Sí. Es un campo de gestión... Es un campo municipal. Claro. La titularidad es municipal, pero la gestión es empresa privada. Uh-huh. No sucede así en los otros dos campos que tenemos aquí en Asturias, pero en este caso, las dos empresas privadas, en este caso FCC y Eulen, apostaron por el golf en Asturias. Están haciendo ambas empresas un gran esfuerzo por resurgir ese campo de golf, y en ello estamos. Por supuesto que soy un apasionado del golf, y por supuesto que amo el lugar donde trabajo. Es una oficina envidiable. Tengo pues compañeros que están delante de ordenadores horas y horas y horas, o teléfono, o papeles, o planos,
o bueno, yo qué sé, cada uno a lo suyo, ¿no? Pues yo tengo la oficina, pero también la ventana de mi oficina pues es un jardín enorme, verde y protegido. Eres de campo, pero de campo de golf. ¿Eh? Sí, claro. Sí. Claro. Y el campo, pues bueno, como te dije antes, el campo de 18 hoyos, técnicamente te hace jugar casi todos los palos de la bolsa. No es un campo muy largo, ¿vale? Sí es un campo que hay que ir rectito. Como te comenté también antes, pues penaliza bastante el fallo excesivo. En otros campos apareces dos calles más allá, bola, tal, no sé qué, cruzados, hoyos cruzados. Aquí son contados los hoyos que te cruzas con el jugador que va paralelo a ti. Por lo tanto, bueno, eso hace la dificultad. Pero salen muy buenos jugadores de las Caldas. Se nota eso en el nivel de handicap que tienen, los cuando van a campeonatos de España. Son abonados que están habituados a jugar en este campo y juegan en todos los campos, les da igual. Entonces, pues bueno, hay que también apreciar el saber, pues, tener esa habilidad, que no claro, todos los claro. jugadores la tienen, ¿vale? Nos están marcando tiempo. Si quieres, hacemos una cosa. Hacemos un pequeño receso aquí, continuamos y seguimos hablando. Perfecto. Síganme los consejos, escuchen Coaching Golf Radio. ¿Tú escuchas Coaching Golf Radio Televisión, Pedro? Ahí estamos. Lo escucho de vez en cuando, no, todo, no mentiría si te dijese todos los programas. Miente, di que sí, que todos. ojalá, la verdad que redes sociales me llevan mucho tiempo y sé lo importante que son. De eso vamos a hablar, porque además eres un seguidor fiel también de Coaching Golf Radio Televisión en redes sociales y yo te lo agradezco. Seguimos ahora y escúchame los consejos que comemos de ellos. Gracias. Ahora, unas imágenes del magnífico campo de las Caldas que os van a encantar. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. ¿Está buscando un guante perfecto para su mano? Cero fricción, en una talla única, se lo va a dar. Busque Cero Fricción. Sin duda es un guante ideal para cualquier tipo de mano y para poder jugar al golf. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete.
te vas a divertir. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949-23-41-60 o 642-92-57-51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Alejandro Page, director de Chile Classic. Yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. Les saludo desde el estrecho Magallanes, en Magallanes, República de Chile, región antártica chilena, bajo la nieve del invierno local. Un abrazo a todos. Adiós. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? La HIT es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Nogal. Hay una cosa que me ha sorprendido de Las Caldas, y te lo voy a decir de verdad, ha sido sus redes sociales. Yo no conocía a Las Caldas y el ruido, que lo hemos hablado en la comida, el ruido que hacéis en Las Caldas, incluso una señora, que fue la primera que me contactó, que no recuerdo cuál es su nombre y te acordarás. No, te he metido en un brete. Rosa. Sí, Rosa. Fue la primera que me contactó y yo intenté contactar con ella, pero no, nunca me contestó. Y yo no sabía que tú llevabas las redes, sino nos seguimos en LinkedIn desde hace un montón de tiempo. Una muy buena labor que me he enterado ahora que eras tú, porque te he dicho, no, oye, tu gente de redes sociales, estábamos whatsappeándonos esta mañana a las 7:30 de la mañana. Sí. Y tu gente de redes sociales nos conoce y tal, y nos sigue. Y me decías, no, no. Sí, soy yo. Lo conozco bien, es un tal Pedro, o sea, eso soy yo. Sí, 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 sí. Hacéis muy buena labor, mucho ruido, publicitáis muy bien los torneos, todo lo que estáis haciendo. Tú te tiras, tú me decías, 2 horas dedicado todos los días a ello. No es que eche 2 horas, es un tema constante, te llegan los avisos y hoy en día pues la gente quiere tener una respuesta, creo que inmediata. Inmediata. Se malacostumbra a la gente, ¿vale? Yo soy de las personas que creo que hay que priorizar las tareas
y más desde una gerencia. Hay que intentar coger esos billetes que te dan mayores, grandes, que te dan pues mayores ingresos que los pequeños, por supuesto. Y redes sociales son esos pequeños billetes, pero es que nunca sabes dónde va a estar. Si nunca sabes grandes, quién se va a convertir, el pequeño se va a convertir en un gigante. Lo comentaba antes, al final, pues debido a una publicación que se había hecho de una promoción, uno que nos seguía, que estaba en Pamplona, pues coincidía que era amiga de una chica que era asturiana, uh-huh, y le comentó lo que hacíamos aquí, y cuando volvió a Oviedo, pues contactó a nosotros. También intento hacer un poco de seguimiento. Sí, es cierto que cualquier persona que viene a la instalación me rellena cuestionarios. Uh-huh. Te ayuda, claro. Los datos, al final, la información es poder, y con esa información pues puedes canalizar mucho más todas estas acciones de redes sociales, a quién enfocarlas. Nosotros, y desde un primer momento, yo sé que para crecer en Asturias, con la demografía que tenemos, hay que tocar todos los palos, uh-huh, ¿vale? Entonces, todas las redes sociales, todos los palos son las redes sociales. No ves a señores hoy en día casi de 60, 70 años con Instagram, pero sí que están con Facebook, sí que cada vez están más con YouTube. En cambio, si quieres meterte pues con esos chavales jóvenes que ya están entre 30, 35, casados, segundo hijo, la mujer o él, sí o sí están más con Instagram. Facebook está también, pero es como son más relegado, repost, sí. Y al final lo que se pone en Instagram pues es lo que se pone en Facebook, entonces mantienen una de las dos. Hay que tocarlas todas. Hay una pendiente que, por supuesto, queda YouTube. No puedo abarcar todo. Y a través de las redes sociales queremos invitar y acercar al mundo del golf, y por desgracia sigue todavía el estigma de que es un deporte caro, y a través de Bautismos de Golf, que es una clase gratuita que damos en la instalación con profesor, las bolas y los palos, pues hemos conseguido que en estos 3 años hayan ido pues más de 1,000 personas. Más de 1,000 personas, ya hemos pasado hace tiempo la barrera de 1,000 personas. Y es la única manera de poder acercar el golf. Es muy difícil. Políticamente sigue estando a un lado. Por desgracia, se cree que pierden votos. Mucha gente sigue pensando que es un deporte para un sector de esta sociedad. Y los campos municipales, como es el nuestro, pues tenemos, aunque sea gestión privada, tenemos unos precios súper asequibles. Envidia de España. Cantidad de gente de vacaciones que viene aquí de Madrid y no se lo pueden creer. Que la gente vive a menos de 15 minutos de la instalación a esos precios, ¿cómo no hay cola? Sí, ¿sabes? ¿Cómo no hay cola? Ocurriría en Madrid. Entonces, pues bueno, esto es Asturias y muchas veces no es la barrera económica la que no permite que muchos vayan al campo de golf, es más bien la disponibilidad de tiempo. Al final, los compromisos que hay hoy en día, tanto laborales, familiares y de amistades, son complicados. Sí. Entonces, o se empiezan a unir y hacer denominador común entre esos 3 puntos donde seas capaz de unir a la familia y a los amigos en un punto, y ese punto sea el golf, entonces sí que tienes éxito. Pero sí que considero que el golf hay que popularizarlo todavía mucho más, hace falta todavía llegar a mucha más gente y darle importancia al valor de poder mantener pues los árboles y el terreno verde como se mantiene en muchos puntos de España. Hay que enseñar pues todos los valores a los niños y a la juventud, los valores que aporta el golf, ser un deporte individual, que tú eres el propio juez, enseñarles que tú puedes jugar al 100% con tu padre, con tu abuelo, con tu hijo, que esto lo repito muchísimo, porque hay pocos deportes que te lo permitan. El ciclismo sigue estando muy de moda, pero si yo voy muy rápido y mi hijo va lento, yo o él va desfogado o yo voy parado, pero el golf te permite ir al 100%, juegas contra el campo y encima con la suerte de acompañarte por seres queridos, con su hándicap, claro, puede ser muy competitivo. Entonces, yo creo que muchos padres, oye, pues qué estoy pensando, quiero que mi hijo haga un nuevo deporte. Digo yo, ¿por qué no piensas qué deporte puedes hacer tú también con tu hijo? ¿Por qué no? Muchos están ahí apartando todo el rato, oye, pues ya dejé a mi hijo al fútbol entrenando, o en natación, ¿y por qué no intentáis jugar al golf los dos a la vez? Y a las personas que se lo digo al principio dicen, ¿qué vas a decir tú si vendes golf? Y digo, por supuesto, yo no te miento. Pero pruébalo. Pero lo que te aporta el golf, muchos me lo agradecen. Porque han evitado y han conseguido que el niño esté de fiesta un año más tarde. O 2 años más tarde. O que diga, mira, hoy no salgo, papá, mis amigos van a ir de fiesta, pero... Esto es verídico, lo escuché el otro día. Sí. Pero el otro día
Mi hijo me dijo, le llamaron sus amigos y le dijeron, nos vamos de fiesta, ¿te vienes? Que es fiesta en tal sitio, no voy a decir el nombre. Y dice, no puedo. Y dice, porio, es que mañana tengo campeonato. Y que juegue mal, porque mi juego no vale todavía, pero que juegue mal, porque no haya descansado, no, ¿eh? Y le dijo a los amigos que no quería salir porque al día siguiente tenía competición. Entonces, genial, bueno, ¿no? Eso es fantástico. ¿Qué padre no quiere mantener a los hijos fuera de problemas? Sí, sí. Que son muchos los que hay ahí. Cada vez más. Después de un descontrol máximo que hay en muchos sitios, por desgracia, ¿no? Entonces, volviendo al golf y resumiendo, mi objetivo desde un primer momento a través de las redes sociales es popularizarlo y acercarlo a todo el mundo, sin límite. Campos municipales, ahora hablo con el presidente de la asociación, hay muchos campos municipales en Asturias, es sorprendente. Asturias, hay muchos campos en Asturias. Eso para empezar. Tenemos 14 instalaciones, están todas repartidas entre el oriente y el occidente, campos de 18 hoyos, campos de 9 hoyos, también tenemos campos de pinchampad, uh-huh. y todos ellos hacen un paraíso y un destino maravilloso para que la gente conozca Asturias. Entonces, da igual a qué punto de Asturias aterricen, se quieran quedar, no solamente tenemos, como se dice fuera, una gastronomía que marchas y madre comes mía. como auténticos... Me he comido una fabada de labra que ha sido maravilloso. Bueno, así coges fuerzas para mañana. Vale. Entonces, campos municipales, pues sí que se popularizó muchísimo el golf. En Asturias en concreto tenemos tres. El nuestro, en Oviedo, la capital, el campo municipal de golf Las Caldas. En Gijón tenemos el campo municipal de golf La Llorea. Y luego tenemos el campo municipal de golf de Llanes. Entonces, son maravillosos. La gente puede jugar a unos precios increíbles. Y bueno, pues gracias a Dios no es suficiente, pero Asturias se va conociendo un poco como destino golf verde. Entonces la combinación muy golf verde. Y gastronómica, la combinación de golf y gastronomía es maravillosa. Pero bueno, ya no es tan mal tiempo. La tónica de la que se hablaba de Asturias es que siempre está lloviendo. Llueve. A mí me llovió ayer y antes de ayer. Pero llueve un ratito, cuatro gotas, se puede jugar o por la mañana o por la tarde. Si no pierde su esencia. Es como ir a Escocia y que yo fui y gracias a Dios que me llovió el último día. Porque dije, esto es Escocia, esto hay que volver, esto es maravilloso, el terreno drenaba aquello que metía miedo. Dije, pues me llovió el último día ir a Escocia y jugar sin llover, falta algo. A ver, en Asturias es cierto que las estaciones son cíclicas. Sí que hemos tenido inviernos, como en toda España, que tenemos unas lluvias auténticas, torrenciales. Sí, sí. Pero han desaparecido o están solapadas las estaciones. Al final tenemos invierno, estamos teniendo primavera muy cortita, un verano muy largo y muy cálido. Muy cálido, hoy hacía un día espectacularmente cálido. El pasado hubo en junio un día de 36 grados, me marcaba a mí el coche, magnífico. Entonces, el otoño también se redujo en tiempo y llega rápidamente el invierno. Entonces, sí que se ha ampliado muchísimo el juego. Este año, desde febrero hasta ahora, no hemos parado. La verdad que es un negocio que dependemos de climatología. Claro, claro. Con lo cual, hay que tener ahí... tiene que haber una compensación. Algo de lluvia tiene que caer. Nos ahorramos en todo y es necesario para el medio ambiente que llueva y que esté esto así de verde y así de bonito. Sería triste que hubiera que estar regando los campos de Asturias, que se riegan. Se riegan, sí, se riegan. Hay que regarlos. Oye, estamos en tiempo. ¿A ti te parece que si tú puedes, porque tienes un problema familiar, si tenemos un ratito, si los hados nos acompañan, si es posible, charlemos un poco mañana desde el campo de Las Caldas, le damos una vuelta? Si por cualquier motivo lloviera y por las circunstancias nuestras, que nos vamos camino de Madrid, pues no pudiéramos adaptarnos en ese momento a jugar. Le damos una vuelta en buggy, charlamos en ese momento. Perfecto. ¿Te parece? Y ya sabes que describir algo es... No hay mejor experiencia que lo vea uno mismo por sus propios ojos, así que se hará porque mañana conozcáis Las Caldas, por supuesto. Además es que podría jugar con él lesionado, porque le duele el hombro y sería el gran momento de mi vida para poderle ganar. Pero bueno, no sé, la próxima vez que vengamos y jugamos el campo, si es entero, ya procuraré mandar a mi hija con un martillo previamente para que así estemos en las mismas posiciones. Pero esta es otra historia que pronto se la contaremos. ¿Volvemos mañana desde Las Caldas? Así hacemos. Venga, gracias, tío. Volvemos y escúchenme los consejos, que comemos de ellos.
unas imágenes del magnífico campo de Las Caldas y os va a encantar. Buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Century 21 se lo va a dar, y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio, hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Century, con Y, 21, con número, .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel? Sin duda, CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack, una bellísima persona, y además yo creo que organiza unos torneos de golf únicos, ¿eh? Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es, ya con sus 120 torneos al año, les va a encantar. Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros.
¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Juan Calatayú, Antequera Golf. ¿Tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Pero dilo más alto, tío. Escucho Coaching Golf Radio y Televisión. ¡Bien! ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. ¿Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de Internet, que les visibilice en Internet, que les viralice en Internet? ¿Están buscando una página web? Lo van a encontrar en Mi Negocio Web. Mi Negocio Web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en Mi Negocio Web. ¿Quieren saber más de golf latinoamericano, de golf mundial, incluso de golf español? Soygolfista.com.co. Regístrese en la página web y le va a llegar todos los meses el número de la revista de Soy Golfista Colombia. Les va a gustar. Yo también escribo y, oye, me sale bien, así que merece la pena que lo vean. Buena. ¿Eso qué es? Pues mira, tenemos ahí edificio tradicional asturiano, son hórreos, el que tiene cuatro pilares son hórreos, el que tiene seis o más se llaman paneras, y es un conjunto etnográfico que tenemos aquí dentro de instalación. Hay tres en concreto, acompañado de esta casa pues, bastante antigua, y un poquito más allá tenemos también un molino que funciona a día de hoy, está restaurado y funciona pues con el agua que tenemos aquí en el río Gafo. Así que precioso. Vamos a comernos el agua en el hoyo 2. Vamos a por ello. Venga, pues vamos a ello. Ahora. Y tampoco va a ser esta. Bueno, dos bajo par no está mal, ¿no? Ahora, dentro. Uy, que me caigo. Espero que te haya gustado. Oye, genial el campo, ¿eh? El campo. Y sí, ¿no? Esperando que vengas con más amigos. Vamos a venir y vamos a jugar también nosotros tres, que ya sabes que nos gusta mucho jugar en familia. Cuando queráis. Este es un campo muy bonito para jugar en familia, aunque hay que ir despacito, ¿eh? Porque hay que ir despacito por los caminos. Pero ya está muy, muy bien. Y este entorno no lo tiene nadie, macho, solo lo tienes tú.
Asturias. Asturias. Paraíso natural, paraíso verde. Vamos a hacer una parte final ahora. Vamos a adiós, Buggy. Adiós, Verdi. Te voy a preguntar a ti. Bienvenidos. Estoy en un campo que me ha encantado. Miren, Las Caldas. Precioso campo, con un entorno y un paraje natural maravilloso. Y estoy de nuevo con su director, con Pedro Vega. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Pudiste descansar ayer? Sí, 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 sí. La verdad es que sí, pero me has machacado aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Cumpliendo la palabra, aquí estamos los dos. Hemos jugado el campo, bueno, no entero, pero casi. A trocitos. A trocitos, porque andábamos mal de tiempo, que nos vamos ya hacia otro lado. Y tú tenías un tema familiar, eso de las dos, te tenías que ir. Y hemos disfrutado de un paraje maravilloso. Me ha encantado el campo, me gusta muchísimo. Me alegro. Es un campo municipal. Así es. Es el concepto que a mí me gusta, a mí, del golf. Que está lleno de gente deseosa de jugar al golf todos los días, ¿no? Así esperamos, que tengamos el campo lleno y sí que tenemos gente que se está iniciando todavía en este maravilloso deporte y gente que tiene, que son socios desde el año 2000, o sea, y anteriores, jugadores anteriores que siguen con esta maravillosa afición. Cuéntanos un poco el campo, tú que lo conoces bien, yo no lo puedo describir tan bien como tú, bueno, y cuenta por qué tienen que venir aquí a jugar, que yo creo que es lo más importante. Pues es un campo, Asturias es maravillosa en todo su conjunto, pero bueno, como decía ayer, es un campo que está integrado en la naturaleza, podéis ver el valle, podéis ver el tipo de árboles que tenemos y el campo, pues bueno, el diseño pues, se incorporó muy bien a la naturaleza que había en esta zona ya desde un inicio y se nota una auténtica barbaridad. Es un campo que no repite hoyo, un campo que puedes utilizar todos los palos de la bolsa, un campo para todos los niveles. Hay algunos hoyos que sí que son, pueden ser más difíciles o menos difíciles. Pero es un campo para poder desconectar y para poder vivir la experiencia de este deporte y de estar en contacto con la naturaleza, tanto pues, bueno, por la fauna que tenemos aquí, pues bueno, se puede disfrutar de ella. ¿Es un campo que se puede jugar todo el año? Es correcto. Si no cerramos aquí, como decía el otro, como las funerarias. Espera, que te voy a coger el cable para que no nos matemos. Ya. No hay problema. Menos Año Nuevo y Navidad. El resto del año estamos aquí a lo que nos digan los clientes. Y bueno, sí que se hicieron relativamente hace poco buenas inversiones, como fue la construcción de caminos y la adquisición de buggies para poder dar esa oferta a la demanda que teníamos de gente de fuera que, como te decía ayer, la capacidad o la disponibilidad de tiempo es poca, entonces en buggy pues acelera, quieras que no, ese juego. Aparte que físicamente después de jugar en buggy pues puedes hacer, visitar Oviedo, visitar pues diferentes puntos de la ciudad que son imprescindibles, no se puede marchar de Oviedo sin visitarlos. Un gran amigo tuyo decía además que él, Alfredo García Heredia, sí. El, sin duda el mejor profesional asturiano, yo creo, ¿no? Sí, de España. España me y gusta de los mucho. Mejores de España, por supuesto. ¿Eh? Y además un tío encantador, amable, educado, simpático, siempre dispuesto a ayudar. Hablaba que él jugaba en buggy, porque yo te lo comentaba en privado antes de empezar, porque es la manera más rápida de jugar, es como entrenas más, vas más deprisa, tienes más tiempo. Y yo creo que este campo se puede jugar andando, evidentemente todos los campos se pueden jugar andando, pero aquí yo creo que merece la pena el buggy, porque además tienes más tiempo para contemplar el paisaje, ¿verdad? Sí. Espectacular. Es un poco balanza. A mí, yo soy jugador de que me gusta pisar el campo, me gusta disfrutar de pisar el césped, de pisar las calles, de ver los diseños, de ver las caídas y de ver todo el trabajo de diseño y de mantenimiento que hay detrás de una instalación deportiva de golf. Pero sin duda, para entrenar, estar con ir en buggy y maximizas muchísimo más el tiempo, o sea, no hay ningún tipo de duda. Y para la gente de fuera, lo que te decía antes, hay mucha gente que puede incluso repetir jugando 18 de mañana y 18 de tarde, caminando. Tú fíjate, Los locales, y uno de los grandes motivos por los que juegan al golf es por salud. Entonces el ejercicio cardiovascular que se hace con este deporte, todo el mundo lo sabe. Entonces prefieren jugar 18 hoyos, 9 hoyos, pero hacerlo caminando. Uh-huh. Como tiene que ser. Es un campo diseñado por Manuel Piñero, que correcto. Por cierto, en el hoyo 15 me parece que era, ¿no? Hizo un green. Que es para tenerlo en un marco. Sí, bueno, tiene un par de greens que sí hay que conocerlos, como todo campo
Una vez, la primera vez cuesta, porque no sabes dónde cae la bola, no tienes referencias. Cuando fallas el objetivo, pues no sabes, no tienes referencias. Y en los greens, pues por supuesto, la posición de bandera, cuando hay greens movidos, que aquí hay unos cuantos greens que tienen sus dos y tres pianos, sin conocerlos, sin saber cuál es la zona adecuada de bote, pues el resultado empieza a aumentar de golpes. No, pero es un campo bonito, se puede hacer par, el del campo, quiero decir, un jugador amateur como yo, se puede hacer par, pero eso sí, hay que jugar con mucha inteligencia, mucha estrategia, y a la primera, ni de coña, ni harto de vino, quiero decir, tienes que jugar un par de veces más. Más de uno ya que guarda el drive, hay hoyos que parecen, bueno, aquí pego drive seguro, y realmente no hace falta ese drive, a veces pues la madera 3 es suficiente, incluso hasta un hierro es suficiente. Aquí las marcas, de hecho, están un poco atípicas, son de 75, 125 y 175, en la línea de buscar ayudar al jugador en esos golpes de aproximación, ¿sabes? Uh-huh. Entonces hay muchos hoyos que es, oye, pues voy a pegar un hierro y te queda justo en esas distancias. Sí, tenemos también en el centro de las calles las de 100 y 150, pero las estacas laterales, que al final visualmente son las más rápidas, sí. Se pusieron esas medidas para ayudar. Y tú que hoy en día casi todo el mundo va con un reloj GPS, que a mí me parece bien, se ha acelerado muchísimo, se han quitado minutos de juego, se ha acelerado el ritmo y es un elemento que los jugadores creo que deben tener en cuenta, y más cuando van a campos que no conocen, para poder divertirse, que al final es el objetivo de ello. A mí no me gusta el reloj. ¿No te gusta? No, me gustan las estacas, soy de jugador a la antigua. Bueno, también, yo la verdad hoy no lo encendí, conozco el campo, ¿no? No lo encendí, pero sí es cierto que cuando salgo fuera te da una seguridad. Hoy en día la tecnología está muy unida a este deporte. Ya ves que, sí. Que el Trackman, por decir una marca comercial, o Flyscope también, todos los profesionales están trabajando con ello y saben el metro, el yardaje exacto de su bolsa gracias a esa tecnología. Entonces, claro, ya simplemente unido a tener un GPS que te dice el punto exacto, que tú puedes buscar la bandera en el dibujo del green, del hoyo que estás jugando, eso es una auténtica pasada y se ahorran golpes. Se ahorran golpes. Sí, es cierto que pierdes el purismo, sí que pierdes la capacidad que sí que tienen que tener los jugadores de valorar esa distancia, de tener sensación de distancia, de saber y escoger el palo adecuado, pero bueno, la tecnología está ahí, va evolucionando, sucede tanto en los palos como en las bolas, como en los vehículos, como en los carros eléctricos, como en todo. O sea que nos está marcando tiempo, lo vamos a dejar aquí si te parece. Hemos hecho un buen programa, te lo digo. Me gustaría contar contigo, ya te lo he dicho de vez en cuando en otros programas, porque tienes mucho que contar, mucho que hablar. Años de experiencia, ¿no? Como dice el otro. Claro, conoces muy bien el golf de Asturias, el golf de España y el golf de Estados Unidos, que estuviste en North Carolina, ¿no? Correcto, South Carolina, sí, Carolina del Sur. South Carolina. Y con Rafa Vera, con mi amigo Rafa Vera, además, que estabas en la misma universidad y con el cual yo he trabajado mucho. Y que ha estado aquí, al principio estaba Rafa con nosotros también. Y bueno, también hablar de la Asociación de Campos de Asturias, que tú eres el presidente. Uh-huh. No vamos a quedar a medias, Pedro, pero también eso es lo bueno, así tenemos motivo para repetir, ¿verdad? Del golf hay mucho que contar, las bondades psicológicas que tiene este deporte, de salud, las grandes amistades que se conocen con este deporte. Sí. Y luego, pues, lo que haces tú, que lo haces muy bien, pues comunicar a través de este deporte muchas cosas que la gente desconoce y que a todos nos une. Gracias, está genial hacer cerveza. Te invito, vamos a ello, porque además el hoyo 19 de aquí es espectacular, que lo acabo de ver. Os esperamos, a todos vosotros. Hasta el siguiente programa, que él quiera, que va a ser muy pronto, y nosotros nos vemos, yo creo que mañana. Chao, chao. Aquí un breve resumen de las caldas vías termal que os apasionará en la segunda parte de nuestro viaje. El segundo programa está dedicado completamente a las caldas vías termal. Merece la pena que lo veáis. Thank you.
Y hasta aquí por hoy. La semana próxima, el cuarto programa con Alfredo García Heredia, que os va a impresionar por la calidad humana de Alfredo y porque es uno de los mejores jugadores del mundo. Yo no me he oído. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Enhorabuena, eres el primero que lo dice bien. ¿En serio? Toma falsa, no falsa. Pip. Estamos ya meses. Sí. Vale. ¿Decir algo? Un, dos, probando. Probando, probando, uno, probando, dos, probando. Uno, dos. Esto se enganchaba aquí y lo voy a soltar. Ya está. ¿Quieres jugar a...? Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642
92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf.
Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.